mis versos entre cuatro paredes. Mientras sus sentimientos. Frío, humedad y calor. Estamos viviendo tiempo de otoño acá en el sur del mundo, cuando te acompañamos siempre. Vamos a estar acompañándote con buena música y también algún tipo de mensaje, ¿cierto? Algún comentario, alguna comidilla por ahí. Así es que sigue acompañándonos y te estamos acompañando en tiempo de otoño acá en el sur. En el sur del mundo. No pueden volver, se olvidaron cómo entrar. Necesito paraje, voces que alimentan. Me sumerjo, imagino mientras aprendo a callar. Aprendo a callar. Aprendo a callar. Me enseñaste a callar. Si voy girando en el silencio de afuera y me impregno de risas que temen continuar, estancado en un truco hago una ofrenda, sacrifico melodías a cambio de un sueño forjar, pero amarrado en caricias no encuentro salida. Si me eleva muy alto todo se derrumbará. Tus huellas se empeñan en mostrarme espinas. El favor de tus labios ya no me protegerá. Este tema musical lleva por nombre Viento y Cenizas y su autor Seba Abuter, de Santa Bárbara, en la octava región de Chile. Intuyo cayendo el caminar bajo un sol. Sobre cada apertura en cada rincón relevo aquel oasis adelante y atrás. Hoy me doy cuenta que en acordes está. Suelto tu mano, te digo adiós. Atravieso paredes, perdido estoy. Los fantasmas se marchan, lejos están. He roto las reglas, aprendo a volar. Aprendo a volar. Ahora RCP en Radio Podcast sale al mundo y llega a ti a través también de la señal de Impulsar Radio, la radio que te dejará huella desde Ciudad de México. Un acto y un error.
sin rencor. Un vistazo hacia el mar, adentro y más allá. Ven, te invito a conocer un antes y un después. El programa de hoy es siempre especial, ya que estamos llegando en este día con esta emisión a México, desde México hacia el mundo, a través de la radio, de Impulsarte Radio. Esta es la radio que te dejará huella. Y el programa que ubica a RCP Radio Podcast es el programa Póker de Podcast, que se transmite en México a las 21 horas. Y en Chile es equivalente a las 0 horas. Así que estamos saludándote entonces desde RCP Radio Podcast y en este momento también desde Impulsarte Radio. Esa es la idea, entonces, pasar un buen rato juntos compartiendo y conociendo nueva música, ¿cierto? Nueva música de emergentes. Justamente ahora estábamos escuchando a Seba Abuter con el tiempo y con el tema Viento y Cenizas. Seba Abuter es un cantante emergente que está entonces abriéndose paso en la música, a quienes siempre estamos difundiendo, también ayudando un poco en su carrera. Y lo mejor entonces es difundirlo a través de RCP y también proyectándolo en las ondas de Impulsarte Radio, la radio que te dejará huella. Eso es Seba Abuter. Entonces, él proviene desde una localidad bien cercana a Los Ángeles, en Chile, lugar desde donde se emite RCP Radio Podcast. Y así estamos ayudándole a salir adelante con varios temas. Hemos recibido ya algo así como 4 o 5 de su producción musical, en donde vamos a estar difundiéndola para ir conociendo cada vez más. Siempre entonces nuestro saludo para todo el pueblo mexicano desde este sur del mundo. Voy a comentarte entonces un saludito también para quienes están a la escucha de RCP Radio Podcast. Desde la República de Chile también tenemos amigos en México, justamente también en los Estados Unidos, en Milwaukee, al amigo Gastón Dinamarca, quien nos ha pedido realizar y hacer llegar un saludo a una familia muy querida para él, que se ubica en Yumbel, en la octava región de Chile. Gastón 55, dice que es Gastón Dinamarca, saluda con mucha atención y afecto a la familia Arroyo, ya en tiempo de primavera por allá en Milwaukee, en los Estados Unidos. Un abrazo grande, dice, y nosotros, por cierto, también saludando a Gastón Dinamarca, quien es nuestro amigo destacado también en Facebook. Recuerda que Facebook es Yumbeleando RCP, en donde nos vas a encontrar para compartir, dejar tus mensajes y también hacer tus toques. Así es que eso es entonces un saludo que se me había encargado de parte de este amigo de Milwaukee. Saludamos también a nuestra amiga Silvia, quien se encuentra por allá por Reino Unido. Saludamos con especial afecto a la amiga Eugenia Sánchez, quien está en España también, y ella es oriunda de la ciudad de Yumbel. Así es que la estamos saludando con especial afecto. Esa es la idea, entonces vamos a conversar un poco más luego y vamos a ir luego a unos comentarios, pero un poco más de música, ¿cierto? Un poco entre palabra y palabra, un poco más de música. El tema es Tus Ojos, de In Memoriam, desde Punta Arenas, en el sur del mundo. Benditos ojos.
cada instante, prueba la verdad. Y yo sentado, desarreglado, aún no comprendo su sinceridad. Y así me paso, pensando en tanto y descifrando lo de tu mirar. Si yo pudiera coger manera de saber lo que piensan, lo que callan, lo que sienten, pero ahí tienes entonces la canción, te habíamos presentado ya, y que se trataba de In Memoriam. El tema es Tus Ojos. Bonita, ¿eh? Buena canción. Y bueno, Punta Arenas se encuentra en el sur del mundo, acá en el sur, sur austral de Chile. ¿Eh? Es un lugar en donde normalmente habita la lluvia y también el viento, pero ráfagas de varios kilómetros por hora, que incluso no permiten que las personas se mantengan de pie. Así tanto entonces es la velocidad del viento. Y así entonces en la misma ciudad construyen y algunos soportes especialmente para que la gente en tiempo de invierno y que andan por las calles puedan sujetarse cuando vienen tremendas bocanadas de viento a la máxima velocidad sobre los 100 kilómetros por hora. Esto es Punta Arenas que te estaba entonces conversando a esta hora y tratando de conversar y llegando a ti, ¿cierto? Y acercándome aún, que estoy con un poco
de gripe, algo de gripe o algo de faringo bronquitis o algo así, no sé cómo le llaman los médicos a eso, pero un poco complicado. Así estamos saliendo a bastante bajo volumen para llegar a ti siempre, sí. Así es que los medios ayudan un poco a generar un poco más de potencia en la voz. Y estamos conversando también, fíjate que había visto justamente en las redes sociales respecto de los daños de la Coca-Cola. Se estaba haciendo la prueba respecto de combinar una botella de Coca-Cola, una botella de leche del tamaño de una Coca-Cola de un litro, y se le agregó Coca-Cola, ya un par de cucharadas de Coca-Cola. Luego se dejó eso reposar por un par de horas y luego, cierto, como resultado de esa mezcla aparece un líquido similar a la orina. Ya, así es que, bueno, esa es una mezcla que da como para interpretarla, porque la consistencia luego de eso entonces es como una botella de orina. ¿Qué es la Coca-Cola realmente? Tenemos la gran duda ahí, En relación con esto mismo también, que guarda relación con el manejo genético, es la ley Monsanto, que te cuento que acá en Chile estamos bastante alegres, ya que finalmente se sacó del Congreso el debate y la discusión respecto de la instauración y la llegada al país de la ley Monsanto, ¿ya? Entonces eso nos tiene bastante alegres, ya que ha sido una muy buena idea, muy aplaudida también. Y bueno, lo mejor de lo mejor entonces es que se nos aleja, al menos por un tiempo, esta idea, ¿cierto?, de ir modificando genéticamente las semillas. Así es que, bueno, lo que es bueno, siempre lo estamos diciendo por acá, no hay que olvidarlo nunca. Y también entonces otra situación que llama la atención y que es súper bueno que esto ocurra así, tiene que ver con un sistema, ahora es nuevo sistema que hay de ingresos a las universidades, que tiene que ver con el ranking de notas. Ya, entonces, además del puntaje de la PSU, se bonifica el puntaje que las personas hayan tenido, que los alumnos hayan tenido durante sus 4 años de estudio en educación media o intermedia, como pudiese llamarse en otro lado. Ya, entonces, la idea es que ahora están justamente, ingresaron a las universidades este año 2.390 personas que en otras condiciones y sin ese ranking no hubiesen podido entrar a estudios superiores. Ahora hay que ver si qué resultado va a tener esto y qué desplazamientos van a tener dentro de las universidades, ya que existía aquí la gran pugna en relación con que los rankings no eran los mismos, ya que decían sacar una determinada u obtener una determinada calificación en un colegio caro o en un colegio de gran prestigio y obtener una buena calificación en un colegio más de menor inferior o más inferior o de niveles estrato económico más bajos. Se diría que es más fácil y que no siempre entonces las mismas notas van a mostrar un mismo nivel de aprendizaje, lo cual pudiera ser cierto, pero sin duda que genera una posibilidad mayor para que personas que de menores recursos puedan también en igualdad de condiciones acceder a una casa de estudios superiores. Finalmente, eso se va a definir básicamente con lo que va a ser el desplazamiento que tenga el estudiante dentro de la universidad, el estudiante y la estudiante, me quiero referir a hombres y mujeres. Entonces, hay que ver ahora cómo se va a desenvolver esto. Está justamente en la televisión hace un par de días entrevistando a una chica que había justamente obtenido una buena nota, buena nota, calificaciones de ranking, y que ella estaba ahora entonces esperanzada en lo que iba a ser sus primeros pasos para estudiar medicina. Bueno, y ahí vamos a ver qué tal, si es que definitivamente se va a poder defender dentro del sistema universitario, ya que existen hartas críticas respecto a este tema, pero normalmente las situaciones nuevas generan un poco de temor, un poco de rechazo. Así es que eso es lo que estábamos conversando justamente contigo. Recordemos que estamos en este programa saliendo al aire junto con Impulsarte Radio, en el programa específicamente Poker de Podcast. Este programa nace y sale al aire a las 21 horas del día martes y también y a las 0 horas entonces en Chile. He escuchado también, tenemos las 3 horas de diferencia ahí, con la hermana República de México. Estamos conversando un poco la programación en tiempo en Chile, tiempo de otoño. El resto del mundo están entrando a la primavera,
Es Javier Barría que nos está acompañando con Llorar en la calle. Burbujas, Javier Barría. Encontraste aquella vez entre tus árboles y que naveguemos hacia el principio y final de nuestro amor reservado, de nuestro resplandor cotidiano que se hace. Sí, estamos acompañándote entonces, RCP, Radio Podcast, Sur del Mundo. Siempre, siempre para ti, un abrazo cariñoso, como corresponde, ¿cierto? Y vamos a contarte entonces, respecto, mira, este es un secreto, súper bueno, fíjate si estamos tratando, porque todos estamos siempre un poco tratando de dejar de comer. Y ante eso, fíjate que una cosa que recomiendan es cambiar el plato en donde estamos comiendo habitualmente. A veces comemos en un plato demasiado grande y lo llenamos con demasiada comida. Entonces, lo que llaman la atención es tratar de achicar eso y por ende entonces se va a achicar también la porción que comemos. Y luego el estómago se nos va acostumbrando a una porción más pequeña. Es un secreto, fíjate, que no cuesta más dinero, solamente intentarlo en un plato más chico, en un plato de sopa y definitivamente puede haber un cambio sustantivo y en definitivamente aprender a comer un poco menos. RCP te está dando estos detalles, ¿cierto? Estos datitos para ajustar un poco la línea, para ponerse un poco más light, ¿cierto? También fíjate que hay un tema que es bastante lamentable cuando vemos cifras que son de este orden y que no son por cosas buenas en el fondo. Se trata entonces de la cantidad de personas que mueren producto de la contaminación. Para ir tomando un poco de conciencia de lo que es la contaminación y de las consecuencias que tiene, que es más que puramente noticias, que números. Así vemos que en el año 2012, el año antepasado en el fondo, son 7 millones de personas que mató la contaminación. Estudios siempre de organizaciones serias que hacen este tipo de estimaciones de guarismos, de números, de estadísticas, en donde hay que tener bastante ojo. Hay otra situación que te converso también para ti si estás acá en Chile o estás en México, ¿cierto? En México o resto del mundo, si a México los escuchan desde todo el mundo, así es que
estamos saliendo de esta manera globalizada. Para decirte que, bueno, por acá, los colegios, hay 10 colegios en Iquique, ¿eh? Tú sabes que Iquique es el extremo norte de este país, de Chile. Entonces, normalmente se están produciendo en estos días unos movimientos telúricos, unos temblores, movimientos sísmicos, que están generando bastante alarma, ¿eh? Y así es que sobre eso están llamando la atención a cuidar bastante la emergencia, el estar en estado siempre de emergencia, específicamente en la noche y especialmente en las zonas aledañas a las playas, al mar, ya que se prevé entonces que en un sismo que superara los 7 grados posiblemente se produjera un tsunami, ¿cierto? Y esto sí que traería consecuencias bastante mortales y fatales, como lo fue por acá en la zona centro y en la zona sur del país, que lo que ocurrió en el 27 de febrero del año 2010. Entonces, el estudio que se hace ahora es que hay 10 colegios en Iquique que están construidos en una zona justamente de inundación. Entonces, llama la atención cómo es posible que se autoricen construcciones de edificios que luego van a albergar a gran número de personas, especialmente niños, justamente en áreas que ante un eventual terremoto, maremoto, sismo, tsunami, van a ser los primeros inundados. Llama la atención, pero estas cosas ocurren. ¿Y cómo ocurren? Te las contamos acá en RCP Radio Podcast. Asistidora y mansueta, y el resuello del calor no alcanza a la madre gea. Suben, suben silenciosos como unas palabras lentas. En silencio suben, suben estos duendes manos quietas. Magnolia Chile nos está acompañando siempre desde el sur del mundo. No pasar por ellos, digo, dejarlos que están durmiendo. Porque solo yo, fantasma, ni los doblo ni los hiero. Sueño, duerman los helechos.
así callando y latiendo. Duerman los helechos altos, callados como un secreto. Sigan latiendo dormidos, así callando y latiendo. Música como te gusta. Legado de Héctor Pouchard. Este es un fragmento de un trabajo realizado por el periodista Aníbal Barrera Ortega, publicado en la revista Occidente. La obra Interacción personal y relaciones humanas, teoría y aplicación es en el fondo una perentoria invitación al respeto mutuo y debe presidir cualquier esfuerzo por mejorar la fisonomía de la sociedad humana. En el año 1993, la editorial de la Universidad de la Frontera de Temuco publicó el texto Interacción personal y relaciones humanas, teoría y aplicación, cuya autoría pertenece al hoy extinto psicólogo Héctor Pouchard Hoffman. Interacción personal y relaciones humanas, teoría y aplicación, desarrolla ampliamente la teoría de la acción operativa, señero esfuerzo por dilucidar el omnipresente enigma del ser humano y para optimizar el entendimiento entre las personas. Muchas veces, don Héctor hizo comentarios sobre tal álgida materia con el autor de este artículo. Decía que las imágenes ideales de lo humano que menudean en nuestros días son erráticas. Argumentaba que las representaciones que se manejan sobre este cambia de persona en persona, entre los grupos ideológicos y religiosos y, más en general, entre las culturas existentes en el mundo. Cada época ha tenido también un cuadro distinto al respecto, y se puede afirmar que eso es lo que la caracteriza desde la mirada antropológica. Tiene sentido señalar que nuestras conversaciones nacieron cuando quien escribe a instancias del médico Miguel Ángel Solar Silva se convirtió en paciente del psicólogo Héctor Pouchard. Corría el año 2004. La dinámica de aquellas sesiones devino en una sólida amistad personal. Se le replicaba que los cambios en las miradas al fenómeno humano son lógicos y deseables.
más y mejor música. Antes de siquiera hablar, antes de apagar el fuego, te saldrá a buscar. Antes de afirmar la sombra que viene y va, antes del rigor del tiempo, te voy a mirar. Con este tema musical ya se llama De Piel en Piel y es de Seba Abuter, el cantante que yo les estaba diciendo que estaba abriéndose paso, y es justamente de la octava región de Chile, Seba Abuter. Tiene un estilo algo como americano en sus canciones y eso es lo que está llevando entonces a destacar siempre en lo que es la música. Así es que estamos dando a él también nuestro saludo y la bienvenida y el lanzamiento en lo que es el campo de México también, lo que es en el terreno mexicano de la música, tan bien sostenido en esas tierras, ¿cierto? Así es que un saludo grande para todos los amigos de Impulsarte Radio, la radio que te dejará huella. Nuestro saludo y nuestro agradecimiento también para Angélica, ¿ya? Y su programa Póker de Podcast, en donde estamos insertos y llegando siempre a todo el mundo por la señal de impulsarteradio.com, ¿cierto? Impulsarteradio.com. Eso es la emisión entonces que existe en la internet. En este tiempo globalizado estamos todos más cerca, ¿eh? De Piel en Piel, Seba Abuter. Ya nos estamos encontrando de nuevo, ¿eh? Hasta muy, 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 muy prontito. Tu piel en piel irá la luz que de encontrar se mueve sin tantear las gotas. Al final de piel en piel será abre tus ojos y agua. Ah,